Melado de papelón. Colocamos un papelón o panela y agregamos agua más o menos hasta que nos cubra. Cuando el papelón se disuelva, vas a dejar hervir a temperatura media-baja por unos 20 minutos o hasta que tú veas que ya está espesita. Cuando este melado enfría, se espesa muchísimo más. Esto lo puedes utilizar para varias recetas. Yo lo utilicé para las arepitas de anís. También lo puedes utilizar en las mandocas, en dulces, en otras preparaciones. Si quieres, lo puedes aromatizar con clavitos de olor.